Sí, súper emocionado y feliz con lo que estoy viendo. Era lo que mi conciencia como creativo quería proyectar. Creo que ya yo alcancé una posición como artista dándole lo que el público quería escuchar. Y llegué a un punto como creativo en donde quería ya exponer mi mensaje a través de la arte y dejar un legado y una huella, el cual sea un contenido que edifique a los espectadores y consumidores de mi arte. Entonces, creo que la transición, como toda transición, después que tú acostumbras a alguien o alguna persona a darle cierto, ¿verdad? Cierto pedazo de ti. Cuando se lo cambia, pues obviamente al principio es un poco intolerante, ¿verdad? Y difícil de adaptarse, pero creo que está dando resultados. Y es como todo, es un nuevo comienzo, pero me siento bien feliz con lo que estoy llevando porque es algo que puedo sostener, es algo que no tiene un peso cargado en mis espaldas y que no, ¿cómo te digo?, obstruye lo que es el artista y lo que es el ser humano en mi ser. Me ha gustado experimentar con todo tipo de género, no me limito solo al urbano, ¿me entiendes? Me gusta fusionar y experimentar con los ritmos, las melodías, la música, hasta la misma letra, el cual llevo en mis canciones. No, pues para mí es algo impresionante, de verdad, me enorgullece mucho y como te digo, me da ansiedad y un poco de nervios porque creo que por lo que he visto es un venue muy importante acá en esta ciudad donde han pisado un sinnúmero de estrellas dignas de respetar y admirar. Y pues estar aquí para mí lo veo como una oportunidad, de verdad que sí. Sí, súper feliz, de verdad que agradecido siempre con mis fanáticos de España porque creo que han sido de los más firmes, no importa, ¿verdad?, las decisiones que yo haya tomado en mi carrera o en mi vida. Siguen ahí admirando, ¿verdad? Y consumiendo lo que yo traigo a la escena. Sí, tengo varias sorpresas para el show, invitados también, y obviamente pues voy a estar cantando por primera vez parte del álbum nuevo, presentándolo, temas que aún no han salido también. Nada, hoy va a ser una noche muy mágica y más que todo, yo siempre en mi show trato de contar mi historia. Cómo ha sido mi proceso, cómo mis altas, mis bajas, hacia dónde me dirijo. Y lo bueno es que van a poder ver un recuento de todo lo que ha sido mi trayectoria hasta el sol de hoy y hacia dónde me dirijo. Hey, por acá Farro, un saludo para todo el público de Starlight. Le envío un abrazo, muchas bendiciones. Estamos activos, Farro. Dios los bendiga. Muchos metieron el pie, de no ser nadie a ser de los primeros 10, y eso no me quita los humildes. Vino con los míos siempre firme, me despegué de lo que no sirve, no celebre que aún es el tiempo de irme. Soy el 23-9-5 el NBA, yo mentality de mapa como si estuviera en play, yo cargo en la ganga pues siempre se queda sello, cantaron, no pudieron, se callaron en el queijo. La vida es como un rally, la calle en el Sahara. Recuerda que si mides te azota la misma vara. Balaclava, revisar, calor infernal. Usando este desierto la guerra es espiritual. Ay, 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 ay. Yo que me sienta cansado, yo no me he desmayado. La presión he aguantado como un diamante. El de abajo me ha tentado, pero yo no me he doblado. Y del de arriba aguantado, sigo parante. Papá, pile papá, el arroz como Alibaba, me tentaba con la fama, durando el que por ti me alababa, que me daba y me zapa, presionando a mí me quedaba, por adelante como Yeshua, que tampoco de ti se dejaba.